me olvidé mis chifles. ¿Cómo se llaman? ¿Plátanos? Amo los plátanos, totalmente. Ok, ¿quién tenemos en el de hoy? Silvia underscore her, gracias por seguirlo, thank you for the follow. Ok, ¿quién tenemos en chat? Hola Jared y hola Eric, buenas, buenas. ¿Dónde tengo? Aquí. Sí. Ah, qué bien. Totalmente, eso es la Gymlock y solo estamos agarrando más dinero y todo eso. Quiero tener esto, este equipo más, más ahí. ¿Y por qué tengo chifles durante la noche? Es porque son buenos. Calentitos también. So, mi plan es agarrar money a 40. Y después quiero agarrar a Pucci a 40. So, no va a tener un largo tiempo porque vamos a usar Teo para nuestro experimento y todo eso. So we're doing the grind episode because I realized that it might take a long while to even hit the ending. So I'm gonna get all the money that I can from him and also level up all the mons that I need so it wouldn't be super super hard. Hola Alan, buenas, buenas. ¿Qué tal? Bien, estoy bien. Pero estaba un poquito triste que no podría hacer el video a tiempo. De todo el domingo también. Me voy a decir eso. Ok. Perdón. Es que quería una snack y tengo chifles aquí mismo. O plátanos. Tenía chifles o plátanos, el plátano verde, que puedes cortarlo en pequeñas patatas fritas. A mí me gustan. Pero mi favorito tipo cosas fritas así mismo es yuca. Yuca frita, como en patata, me gusta mucho también. Sazonarla un poquito y ya está muy muy bien. Ah, sí. Ok. ¿Cómo lo digo? Tengo una serie que yo estaba haciendo en YouTube cada domingo, que se llama Dorime Domingo, donde encuentro un H que tiene historia. Hola Johnny, buenas, buenas. Y uso eso para que puedo decir, este es un buen H, si quieren soportarlo, pueden leerlo, pueden encontrarlo y leerlo, pueden, ¿cómo se dice? A traducirlo, compartirlo y leerlo para que todos puedan mirar qué es este H. La mala cosa era que los H que yo estaba encontrando era muy limitado. No podría encontrar mucho de ellos. Pero me gustaba mucho y yo dije, oh no, no tengo mucho material. Pero estaba intentando sin por aquí todo de la DMCA y la copyright y todo eso. Tengo que ser más vigilante en eso y eso me dio mucha tristeza. Porque la mayoría de las guías que hago, o algo sin guía, es que enseño todo que está en inglés más o menos. Y lo hablo en español para decirle a las personas que lo leen en español y que pueden saber qué es. So, la mala cosa era que no... ¿Cómo se dice? No, mira... No. La mala cosa era que no podría encontrar más H para hacer videos en, y también era un tarde día encima de eso. Tenía cosas personalmente y no podría hacer el video a tiempo. Yo dije, oh no, porque todas las veces lo hago como a las 3 de la tarde EST, mi tiempo. Totalmente bien y todo eso, pero no es tan bien para otras personas. A mí me gusta ese tiempo porque es más fácil poner las cosas ahí mismo.
Entonces se me dio mucho tristeza porque la cosa es que yo estaba haciendo videos diariamente y haciendo más videos y mirando que no tengo mucho material para cubrir, eso era una lástima de mi parte, que dije, tengo muchas cosas por aquí atrás, pero no me gusta usar todas. Totalmente eso pasó. Pero el próximo domingo voy a estar listo con el video y todo eso para compartir, porque me gusta y quería esto, pero después tengo que encontrar el próximo. Durante todo el día estoy haciendo eso. En inglés. After a chip. Después de un plátano. Okay. So basically, I fell behind on my schedule of what I actually wanted to do with the small series that I made, which was Dorime Domingo. I loved it a lot, but I realized that I didn't have too much material because of the website that I'm using and all of that. And the thing is that I put the English parts in there because they've already been translated, and it's real easy to summarize it in Spanish in order to let everyone else in both languages see and compare the thing and the thing of the mono and the creator. But then I realized I was so, like, maybe a little too far behind, and I got discouraged that I wasn't able to put out the video on time. And since it's just technically just me by myself, I didn't think much of it, and then I went into like full sad because I was trying my best, and I was trying to look for different editing stuff on top of it, so that's why I was wondering what could I do. So yeah, it was really a sad hassle, but I was trying my best, very much so. Hola Michael, buenas, ¿cómo estás? Estaba por todo lo que tenía, un poco triste, pero un poco determinada para ser mejor la próxima semana. O la próxima semana. Porque totalmente esta semana no estaba muy bien. Oh, voy a poner esto. Ah. Mira, ¿cómo es todo tu día? No muy bien. No quería... no tenía suficiente tiempo para poner el video que quería. ¿Cómo se dice? Que quería en domingo. Y ya como se más o menos se pasó el día, aunque estaba trabajando en la cosa que me gustaba, yo dije, ah, está bien. No, está bien. Yo tengo chifle. ¿Qué dice? Plátano verde frito. No, no me gusta mucho. Están sazonadas también. Totalmente sazonadas. Bueno, Franco, se sé buena. Continúo por acá. Hasta por 5. Perdón, solo que quería un poquito, como un poquito de una snack en la noche. My bad, I'm just having a little snack on top of it. Totalmente.
Eso del tipo de sazón más o menos es como... no sé cómo lo llamo. Es como un bonito sazón de pollo o algo así. A mí me gusta mucho. Como un sazón de pollo o algo así. Y ese que usé para los chifles. God damn it, Manny. Qué bien. Sí, es como un sazón de eso, pero ¿cómo se llama un sazón rojo? Oye, hay un sazón rojo que yo también estoy, que está aquí, que hace como el color rojo también. Me olvidé qué sazón era, pero era eso mezclado con el sazón de pollo y todo eso. Porque la cosa es que yo no quiero poner, no quería comer pollo muy tarde tampoco. Y sobreparé esto por si en caso. Porque yo dije, sí comí lonche, sí comí la merienda, pero y quería algo más, pero algo pequeñito. Y yo dije, una copa, es como una copa, es unos cuantos aquí en la mano. De esto podría ser bien, más o menos bien. Y que a mí me gusta. Y el sazón o la sal mismo me llena más o menos. ¡Cállame el alma! La gente de la José, buenas. Sí, después de esto necesitamos agarrar más, ¿cómo se dice? Cosas para curar nuestro equipo. Sobreviví al baneo del puto de Facebook. ¡Yay! perdón. No, esos cuestan. Voy a ponerlo atrás. Por aquí mismo. Sí, ok. ¿cómo lo diga? Sí, no, solo estoy comiendo. Totalmente. Un snack. Solo tienen que decir a Facebook. Totalmente. Sí, si te dicen que no puedes decir puto en Facebook, dice que es un poquito racista porque dejan en los otros lenguajes decir la misma cosa. Totalmente pueden hacer eso. Puchi, academia. Hola, el Toby, 1, 2, 3, buenas. ¿Qué tenemos por acá? Necesito más revivir y todo eso. Hola, Dutch. Buenas. Hola, Vince. Buenas. Totalmente. Estoy comiendo chifles o algo así. Fallen Chaser, thank you for the 10 bits. Hello, yes, E. Oh no, qué mal. Oh man, I just tested it today. Aww. The bit
The bit bot isn't working. Ugh, goddamn, wonder what's wrong with the bit bot. I thought I fixed it. Hola, Valde, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Y el admin vino? No sé si el admin vino. Totalmente no sé por qué. I wonder what happened to the bit bot. I'm a little bit salty. What's going on? No sé por qué, pero Twitch, yo estaba poniendo el bot en acción y todo eso, pero algo pasó y ya no miro el bot. Y yo digo, eso es muy sospechoso. Y no sé por qué lo hizo ahí, así mismo. Puedo mirar a admin por si en caso. Admin no está al momento. O sea, no está al momento todavía, porque yo pienso que él está ocupado también. I think admin at the moment isn't doing too well. Buenas, Chan. Or not isn't doing so well. It's just that admin is doing his best with fan art, and if I can recall, something else is going on. So I'm like, oh, okay. Rip bit bot. God dang it. Oh wait. Oh no, I don't have much. Okay. ¿Qué tengo por acá por si en caso? This just in case. Got our chilies. Hola a Granny, buenas buenas. Qué bien. Plátanos fritos, sí. Oh, mejor. So, la mala cosa es que ya tengo como los bots casi listo y yo pienso que puedo importarlo para Facebook también. Ah, qué bien, para que podamos poner más cosas ahí mismo. Me tomó un tiempo, pero ya no puedo hacer. Aquí al lado. ¡Hyper! ¡Qué bien! There we go, por si en caso tengo snacks. Lo tengo aquí totalmente. God dang it. Otro por si en caso. I'm gonna stall for a little bit and I'm gonna eat. Or I'm just gonna snack. There we go. Very nice. Qué bien. Okie dokie. Ahí está. There we go. Oh, come on. No sé si quiero poner eso. I don't know if I want to risk that. Es su último Pokémon también. I don't know if I want to risk that. Let's see.
Coconut milk, por si en caso, coconut. Perdón. Ah, sabía, ok. Eso da mucho impacto. Está bien, está bien, está bien, está bien. Eso solo tiene Flame Impact a este momento. Oh, eso no está muy bien. Ok, no tengo más mi snack. I hate criticals. Por ahí al lado. There we go. This should work. Oh, qué bien que solo tiene extreme speed. Okay, todo listo para eso. Solo vamos a usar air slash. Ay, dick. Todavía. Tengo una pregunta. ¿Este episodio será solo humillar a Teo o harás otra cosa aparte de eso? ¡Ah! ¡Buena pregunta! ¿Humillar a Teo? Solo quiero un poquito de dinero. Pero también quiero mi... ¿cómo se dice? Quiero mi equipo para que sea más fuerte. Eso también. ¿So podría ser las dos cosas? Si puedo intentar agarrar su puta Archelis. Si podría, eso podría estar bien también. There we go. Pero sí, no pensaba usar esta método para mi equipo ahorita. Porque Pucci es el único que está muy débil al momento. Yo dije, no, Pucci, quiero que agarre más niveles. Porque si no, después Pucci no tiene mucho. Y yo pienso que Teo me humilla a mí. Porque tiene más en su equipo. Y necesito más dinero para mis cosas aquí mismo. Totalmente. Ah, oh, tiene extreme speed. Ok. Hay chance si no tiene crit. Si no hay crit, hay chance. Pero si no, quería calmar, mirar el chat y hablar de esto. Totalmente. Intentando este equipo para ganar solo una vez podría ser muy bueno. ¿Listo? No. ¿Listo? No. Ah, puta. No sé cuánto flame algo tenga. Hola, Ñebro. Buenas, buenas. Totalmente. Querido. Ah, sí, ahí de todavía. Oh. Ok. Ok. No, no. Ok, ¿va a usar extreme speed? Oh, no, me dejan primero. Ok. Ah, por fin. Ah, por fin, por fin, por fin. Alma agarró más niveles que pensaba. Quería los otros que agarraban más niveles. Zen Headbutt. No. No pienso que es muy bien en este tipo aquí mismo. Totalmente. ¿Todo aquí? ¡Yay! ¡6000! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Aquí. ¡Ah! Oh, ¡Admin ya va a estar ahí! ¡Admin! ¡Ya va! ¡Ya viene Admin totalmente! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ah! Oh, ¡Admin ya viene totalmente! ¡Qué bien! O sea, no sé si Admin va... ¿Cómo se dice? Va a hablar en el Discord. Yo pienso que está, ¿cómo se dice? Muy tarde o muy de tarde para hablar. So, por si en caso, Admin puede responder a eso. O por aquí arriba o por acá. Algunas veces yo digo el mismo que yo digo, ¿cómo se llama? No, no, no. Que soy
Muy vos algunas veces, y eso porque no intento hacer muchos juegos de, ¿cómo se dice? Sí, de zombies o algo de así, porque grito mucho sobre la noche y tenemos personas en la noche hasta que podemos a hacer algo más con todos los compartes, a tener más o menos, ¿cómo se llama? El cuarto totalmente cancelado el sonido para eso. Like, we're hoping with like enough shares and enough people, us like soon enough that we'll be able to like soundproof the entire room. That's probably the only dream. To soundproof the room and be okay with it. Oh, no, no tengo suficiente dinero. Oh, no, no tengo suficiente dinero. Oh, no, no tengo suficiente dinero. Esto va a llamar para Teo. Ah, Teo es la única persona que necesitamos agarrar dinero al momento, porque está aquí para extra chances. Wow. Y todos dicen para humillar a Teo. No, dinero para ayudarnos. Él es un gran chico para ayudarnos en eso. Totalmente. Sí. También. Equipo está bien, más o menos. Yes. Okay. Ah, por aquí al lado. Yay. Tenía plátano hoy. Quiero mirar si Admin. Oh, sí, no, la cosa es que también le enseñé admin un H. Y yo dije, admin, esto es el H que quisiera. Y dijo, sí, tiene todo que necesita. Y yo dije, sí, eso también. Pues no es H. O sea, como un doujin, era solo una. ¿Cómo se dice? Una GIF de hentai. Y hicimos la misma cosa que sí, eso es todo lo que quisieras. Y dije, sí, eso es todo lo que quería. Like on Discord, I sent admin like a doujin gif. Well, basically just a hentai gif. And I was like, this is what I want. And he's like, yeah, that looks like what you want. And I'm like, yeah. Yes, it looks so awesome. Ah, y eso es todo. Ah, o sea que puedo decir que yo soy una fan de My Hero Academia solo por el chico tentáculo, y eso es todo. Like, I'm only a My Hero Academia fan because of that tentacle guy, and that's about it. I was like, tentacle hentai, yay! And that is it. And then I don't care about the story. It's like, ah, yes, hentai, yes. O sea, ¿cómo se dice? Okacho and Bakugo, they look nice. I haven't read shit about it, but they look very nice together, and that's about it in the hentai. Hola, Shikaku, buenas, buenas. ¿Por Tamaki? Yo pienso. Yo no sé ninguno de los personajes, solo sé que uno tiene tentáculos, y yo dije, yes, yes. Like I only know the one with tentacles, and I was like, yes, tentacles, awesome. Ah, totalmente. Me dio un poquito de tristeza por sobre Discord que quieren banear todo el H, y yo digo es por los lolis porque no le gustan lolis, y yo dije, oh no, es por los lolis. Así se llama el chico de los tentáculos. Oh, cool. Yeah, Tamaki. I don't care. He looks good in hentai, so yay, hentai. We're being hentai totalmente. Hola, Carlos Vargas. Gracias por seguido. Thank you for the follow. Si el chat está en inglés, hablo en inglés. Si el chat está en español, hablo en español. Por aquí al lado. Yay. Estamos humillando un Shota. Solo se le estoy humillando un Shota hoy. Y mirando en chat, porque era un largo día. Lamentablemente que no podría hacer un video a diario.
Es muy difícil intentar editar todo en un día, pero yo quiero hacerlo todavía. Archilis, the fucker. Let's go. Si quitan el H de Discord, la gente va a encontrar otra forma para eso. Jaja, sí. Totalmente. Yo digo, es por la guerra contra las personas que le gustan las lolis. Yo dije que es muy, muy, muy... ¿cómo se dice? Que es muy triste que hicieron la guerra contra los lolis. Yo digo que nunca hagan guerra contra los lolis, porque después te hacen todo... Todo mal, que te ponieron todo de pinche mal y todo eso. I think it's just the war on lolis. I was like, oh no, you guys fucked up again. Because, you know, attracted to a drawing or a piece of paper, that stuff. I think that happened. I don't know. But it was mostly that. or porque queríamos mirar Opai Lolis y no tenían eso, y después decimos, oh no, no tenían el Opai Loli. Gran uff. No tenemos mucho revivir, eso está bien. Gran decepción. Gran uff para eso. Ya estoy destrozando un shoda en este momento. Oh no, podría ser esto como... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Poniendo esto en el 18 porque estoy destruyendo un shoda. Wow. Opai, espera, como dice. Sí, hola Sebastián, buenas. Sí, totalmente. Diciendo, sí, próxima semana vamos a tener, ¿cómo se dice? Próxima semana vamos a tener la clase de H. No, la clase de líneas. Solo digan que es de líneas y después podemos mirar a sí mismo. Pero vamos a usar otro sitio de web que me recomendó alguien para eso. Pregunta, ¿por qué solo levantas a Alma? No, la cosa es que Manny tiene un XP share. So Manny puede agarrar medio del HP que tiene Alma. Y Alma tiene un Lucky Egg. So doble su XP para ayudarnos en eso. So estoy usando Alma para hacer... el líder en esto, totalmente. Hola Toshiro, buenas. Usando algo para ser líder, para que pueda ayudar con Manny. Quiero mirar si puede a evolucionar también. Va a tener un poquito de tiempo, pero estoy optimística que podemos hacerlo durante este tiempo. Está fuerte el asunto. Oh. Está bien. ¿Para cuánto el próximo día especial para Sultan Misnia? ¡Oh, no! ¿No miraron? Que el Nia ya se terminó, que solo pueden poner Nia en bits. Que ya pueden mirar ahí que solo tienes el Daisuke arriba. Grande F, los Nias están encojados en los puntos. F. Ah, gran F. Pobrecito, nadie le dijo Toshiro ahí. No. Ah, no, los Nias solo están en otro lugar. Si los Nias murieron. No, se fueron solo. Se fueron solo a los bits. They just went into bits, it's okay. Ah, ya solo ponen Pokémon. Me dio la duda, nada más, está bien. Porque quiero Manny como evolucionar totalmente. Más o menos mi favorito de ellos. Tengo un poquito de duda en esto, so voy a agarrar un poquito de revivir.
Twisted Bun también es mejor ahí. Bueno, ya que tienes... Mira. Mira, a algunas personas le gusta el sonido de lo Nichan, pero nadie lo quiere usar. Big Stunks. O también recuerdan la Ara, que ahí está mismo. Ahí está también. Que todos se olvidaron que hay otras opciones. Muchas opciones. Totalmente. Se acabó todo lo que pensé y creía. No. Bueno, casi se murieron. Sí, no. Y después en estrellas, ahí están para ustedes. Totalmente. Eran una opción viable. Sí. Pero ya no. Pero ya no, totalmente. Sí, pero no, pero sí, pero no. ¿No están tan caros? ¡Ah! La sorpresa para ustedes, la sorpresa para todos. La sorpresa que tenemos aquí. El puta mismo está aquí. ¡Qué bien! Pin me down, mami. Lo escucharon desde un largo tiempo, aquí está. Perdón, tuve problemas con mi internet, ya sabes. Solamente le tuve que meter la pija al puerto LAN y listo, ya está, funcionó. A la mierda de cable, agarré, saqué el cable, le metí mi pija hasta el fondo, atravesé el router y de la nada funcionó. Yay, Bueno, algunos de ustedes acá ya están notando que estoy hablando bajito. Eso es porque no me vienen a romper los huevos con que hay gente durmiendo, etcétera. Así que gente, los ricos que viewers que están viendo acá, pelen, los viewers que son ricos que están acá, pelen la billetera y páguenos a mí a bien Zoom. Uno de esos paneles a prueba de sonido nos va a servir a los dos. Admin después podría hacer su grande uff ahí mismo. ¿Cómo? O sea, si le mete la pija al internet, funciona. ¿Admin? Y obvio, vos nomás de bajar los pantalones, ves un cuadrito ahí vacío detrás del router, se lo encajas hasta el fondo como si fuera tu prima. Como dijiste, Valde de U quiere un Ani-chan. Bueno, gente, lo lamento, pero Valde de U, lo lamento, pero por tu culpa me voy a tener que hacer una paja acá estando en el stream de Vinzoom. Perdón si te banean, pero prioridades son prioridades. Por todo que dicen, ya mete a sí mismo. Totalmente. Como si... está hablando bajo porque lo busca el FBI. A mí no me engañas. Te agarraron con tu... con tu puta loli opa y hentai. Sí. No me está buscando el FBI. No, me está buscando la ONU. No, está bien. La ONU, las Naciones Unidas. United Nations. Espero que si sí haya una buena calidad de sonido. ¿De Admin? Sí, paja sí, grupal, paja grupal. Hello, hola, chicos, you wanted it, cheers, my friend. As long as you have enough studies. Never, meh, I'm trying. Ya sé que les está costando escucharme, pero háganse la idea de esto. Estoy acá que tengo que hablar bajito porque, bueno, duermen por todos lados acá. Además de que estoy con un micrófono de esos auriculares que te vende el chino de la esquina, baratos, que sabes que se rompen en un mes. Sí, con esos estoy hablando, así que, obvio, mi calidad de audio va a ser una mierda. Y sí, tengo que hablar bajito, así que más mierda todavía. Así que no sea mala onda, todo, aparte. Todo. Piensa que esto es Admin ASMR. No, porque no me estoy haciendo la paja, sino sí sería ASMR. No.
No, solo tenés que hacer eso Imagínate. baja voz. Sí, esto es Imagínate. Admin Oh. ASMR. I'm Admin horny. As always. Admin humilde. Piense por un momento que se habría Humilde. enfermado al admin. Hey. Oh, sí, se Hey. siente como admin está. Hola, Axel Torres. Hello, welcome, welcome. Hey, humilde, humilde es una forma bonita de llamarme pobre y eso me ofende. Pobre admin. ¿Dónde Sí, hicimos pobre eso con todo el de? sentido. Perdón. Sí. ¿Sabes qué? Hoy estaba viendo así un par de videos de economía y veía cuánto cobran los otros países en sueldo, ¿viste? Vos me habías dicho que con tu otro trabajo cobrabas $400 por mes. Ok, me puse a ver el del resto del planeta. ¿Cuánto cobra alguien? Salario mínimo, salario medio, etcétera. Y me doy cuenta que, les pongo un ejemplo, España. España ahora mismo no está en su mejor condición, pero tampoco está mal. El salario medio en ese país es de $1.700 y acá es de 200. Háganse la idea, gente. Soy pobre. Soy pobre y esto no pinta para mejor. Ayúdenme. Pobrecito Annie. Ah, ¿por qué tienes la voz tan rasposa, Porque tengo que hablar Admin? bajito, porque acá todos están dormidos, ya se lo dije. Así que, gente, o me compran un mejor micrófono o me compran una casa. O lo que sea, porque ya tengo ganas de gritar. Tengo ganas de gritar y decir pelotudeces, como siempre lo hago. Admin, por si en caso pensaba hacer directo por la mañana o por el día. Pensaba que eso sí ayuda o no tanto. Por el día a mí es por la tarde a usted. No sé si va a Ah, ayudar bueno, mucho. sí, depende de la hora que digas, porque si me decís, admin, quiero hacer directo a las 8 de la mañana, acá van a ser las 10 de la mañana y va a seguir siendo la mañana ahí. Sí. ¿A Aquí qué hora dice. lo piensas hacer más o menos? Todos aquí somos humildes. Ah, no eres pobre, eres un rico sin dinero. Estás ofensas las indirectas de Vincent. ¡Ah! ¡No, eso era a mí! Sí, vieron, Bienzo me hace bullying. Bienzo me hace bullying. ¿Por Ella qué chupa ese mucho presume. pito? ¿Escuché bien? No, Bienzo presume todo el tiempo su poder norteamericano sobre mí. Dice, yo soy americana y me muestra la plata. Es que me acuerdo las primeras conversaciones que tuvimos en cuanto a trabajo y vos dijiste que tu trabajo era una bosta, todo eso, viste, como que era una mierda tu trabajo, no te gustaba. El pago no era al nivel de sufrimiento, no. eso, o sea, no valía la pena, en resumen, en Sí, no, comparación no de lo que vale la pagaba, no pena. valía la La pena. cosa es que casi me. Entonces, Que casi me. para, Wait. déjame terminar nomás de contar esto rapidito, lo hago rapidito. Ah, bueno. Y ella ahí, yo le pregunto, qué choto, ¿cuánto te pagan? ¿$50? Algo así, tiene que ser una mierda, ¿no? 400. ¿Qué? Sí, me pagan 400. ¿Y eso es malo? Sí, me deberían pagar más. A mí me están, a mí, acá pagan 200 por mes como normal y a mí me están pagando 5 por día. Y yo me dice, ok, ¿de qué trabajas? Y trabajo en un mercadito, así, ahí ordenando las cosas. Era un mega mercado. Sea, te pagan 400 por eso. Hija de puta, yo pensaba. Ay, Dios, pero después me acuerdo, vivimos en países diferentes. Sí, Ah, inflamación en es su país. real. Eso que yo hago es el Inflación mismo es la palabra. como inflación. No, inflamación. No. ¿Cómo es?
inflammación is like when it's like something more from the body, something more from the body. When you say inflammation, like when you, I don't know, when you smack your head through to a table, and then your head becomes bigger because it's the wound. Yeah. I don't know how to say it in English, but that's an inflammation. It's okay. Dime una reina nazi. No, yo no soy Tania. Porque tengo Opai. Me quitaba la comedia de la anime en la escuela. No, la comida de la anime en la escuela. No. No, o sea, aquí era mismo como $4 también. Cuatro es otra cosa. Tienes razón el del comentario. El del comentario tiene razón. Ella le pregunta en un momento si era verdad lo de las películas que allá servían comida en la escuela, viste que tenían comedor y todo eso, viste, en algunas siempre se ven las películas. Sí, que es verdad y todo eso. Y yo le digo, qué conchuda con suerte. Acá me daban un pancito con leche. Pero la comida era terrible. Que la mayoría de la gente. Sí, no se miraba como de la movie, que se miraba más o menos como buenas o como que podías comer, porque también tenía las más faltas, pero los unos que eran más pobres todavía tenían comida porque era comida, hasta que podrían mirar el molde en la comida, ya decía, okay, no. Porque un día uno de las escuelas estaban, ¿cómo se llama? Que miraron que hay molde en la comida y dijeron no, cambiando el menú, cambiando todo el puta menú, y yo dije, por fin. Molde. You mean that? You hongo, like fungus. That green shit when someone pass out. El moho, ella habla del moho. Mojo, sí. La comida, sí, la comida tenía moho encima, ella dice. Yeah. No, molde. Molde es otra cosa. No sé cómo se dice en inglés, así que no te lo puedo explicar, pero molde no es eso. Hola, así dan ganas de escaparse de Latinoamérica. Por eso vamos a estudiar para ayudar a la niña. Y todavía se queja. Yo le había dicho a ella que acá está bien, también nos daban una mierda por comida, nos daban a veces, si nos daban pizza, muy rara vez, y la pizza toda fría y con nada de queso. O sea, a veces nos daban una fruta, viste, que es algo más pasable y más o menos zafado, viste. Las frutas eran comestibles todavía, hasta ahí lo dejo. Pero había una cosita buena y es que nos daban a veces un sanguchito, un pancito o algo así, con dulce de leche. Y chicos, créanme esto, para los que no comieron nunca dulce de leche en su vida, el dulce de leche es un agregado que puede mejorar cualquier cosa que te sepa horrible. El dulce de leche te lo va a hacer que te lo puedas comer. Es como así extra, caramel para mí, se sentía así, muy bonito. Juega Evil Exi, That or peanut butter. That or peanut butter even. I ate peanut butter once, and it was really tasty. I wanna have more, but they don't sell it here. Peanut butter. Yeah. Sí. Because, excepto al asado. Sí. Sí, al asado. El barbecue, sueldo mínimo de Argentina son $6, más o menos. No, mira, según datos oficiales, si hablo de los oficiales, no me llegan con, no sé, ay, que el dólar blue, que el dólar azul, no, chúpame la punta roja de la pija. No, yo hablo del oficial, del valor oficial del sueldo mínimo, son $249 en Argentina. Ahora, que les den otra cosa, está bien, es discutible. Pero lo que dice la estadística son eso, $249. Ay, Dios, sí, es una mierda. Yo le puse dulce de leche al asado y me arrepentí. No, sacrilegio, hereje, pecador.
Ojalá te manden con una camiseta de Boca a la cancha de River y todos los barra bravas tengan permitido entrar con un palo. Ah, ¿cómo se dice? A la Dodge con un A. Allen dice, yo tuve la suerte de que mi secundaria los platos de comida los darían a 8 pesos 40 centavos, pero la comida sabía horrible. Uf, eso es peor. Cuando tienen la comida ahí todavía es horrible, ¿no? Depende, pesos de qué país. Porque pueden ser peso argentino, peso uruguayo, peso chileno. No, chileno no. O 8 pesos 40 cents convertido. Nos dio la cosa ahí mismo. Sí, sí. Entonces, pero ustedes allá en Estados Unidos podían. O sea, comían gratis, ¿no? En sí, no tenían que pagar la comida. No, okay, so separan las personas que comen gratis con las personas que tienen que pagar. Son los unos que son no ricos, pero en la clase más arriba que lo normal. Es como cuando pueden hacer por año, ellos tienen que pagar cuando los otros necesitan mirar el salario que hacen para que ellos puedan determinar si pueden agarrar un gratis pase de comer la comida. La comida es horrible, pero la comida es comida. Pero comida es comida. Lo que te mate el hambre te sirve. Sí. La única cosa peor de todo es, ¿cómo se dice? Sí, muriendo de hambre. Y diga, yikes. Sí, no, totalmente. Desde noviembre de 2019, el salario mínimo vital y móvil en Argentina es 16.875. Estil es 1.875 pesos por 40 horas semanales de trabajo en jornadas de 8 horas. ¡Ah! ¡Ah! grande pase de chat, ok. Sí, de hecho, eso y es, o sea, es 84.37 por hora para los trabajadores o jornalizados. No sé qué de eso. No sé, pero gente, ojo. Eso lo cobra un trabajador cualquiera. Ahora si hablamos de un trabajador legislativo, tipo un senador, un diputado, un político, justamente un político. Un diputado, que son esos giles que representan al pueblo en las votaciones, ya saben. Papá. Bueno, esos giles son capaces de cobrar $1,700 por mes. Y eso es el mínimo, eso es lo mínimo, y ni siquiera estoy contando los bonos, las contribuciones y demás, que es más plata la que reciben, y créanme que es un montón. Y ese es el problema acá. Toda la plata, literalmente, va como pago mensual a políticos. Sí, el salario mínimo en dólares USA es moneda oficial de Estados Unidos. Wait, sorry, I'm reading the very, very long text. It's very long. Este fue $1.25 USA por el SMI. Es lo peor del poder adquisitivo para los trabajadores en el último año. $1 es 20.76 Mexican coin, I think, MXN. No sé si eso es verdad. Hay mil leyendo para ella. No seas malo. Oh. Yo no sabía que estaba leyendo para mí. Yo solo estaba mirando. Ahí mismo. I'm not reading. Right now I'm not reading because my internet is a little shitty, so I can't Esta vez estoy leyendo para usted. ¡Yay! Miren, chat, esta vez estoy leyendo para admin. Sí. Eso significa que el admin le pagan un 237% menos que lo deberían. Sad. Sí y no. No. Sí y no. A mí no me pagan. Yo no tengo trabajo. A mí no me pagan. Vamos a empezar por ahí. Por admin. De hecho, una cosa.
Una cosa que ustedes no saben es que Binsum, ella me quiere ayudar. Monetariamente ella siempre me quiso ayudar. Y la verdad, o sea, yo la rechacé un montón de veces porque le digo, no, es tu plata, bro, necesitas más, pero ella me quiere ayudar. Ay, Dios, es re bonito de su parte. Ahora solamente falta que ella le llueva plata. Chicos, chicos, a los Sims, por favor, denle 50 millones de dólares. Es salario Denle, porque hay Sims mínimo acá. interprofesional. Oh, ese es SMI. Okay. Y el IPC era índice de productos al consumidor. Estoy aprendiendo. Precios. Something. Something really bad about this country is that people takes all our shit happening to all this shit like something normal and something to make fun about it. Like some way to say like, okay, it's okay, what can we do about it? It doesn't matter, I just try to keep stay living. And I hate that. I really hate that because Queremos their revolución. grandpas. Yeah, their grandpas didn't fight a fucking military dictatorship just to see how them are doing nothing about why they are being robbed. Yeah. It pissed me off a little, but okay, to be honest, I first like to, I don't know, have my own life, have my own payment, and get the fuck out of here. ¿Qué les sale? ¿Qué? No, 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 qué escape de Latinoamérica. Hola, Kodokun, vete, gracias por el seguido. Thank you for the follow. Si el chat está en inglés, hablo en inglés. Si el chat está en español, hago en español. Welcome aboard. If the chat's in English, I speak in English. If the chat's in Spanish, I speak in Spanish. Man, allá está mucho peor. Uf, uf. Que ponemos a todos diciendo que es peor, peor, peor. Todo depende. Todo depende. Everything depends. Everything sucks. But we try to make the most of it. ¡Fuck you, Ama! No hablo inglés. Está bien. No, Totalmente está no, bien. no, o sea, no se tendrían que conformar, la gente no se tendría que conformar porque nomás la estén pasando mal. O sea, porro, si ustedes saben lo que les conviene, si ustedes saben lo que les conviene, lo que deberían tener, por eso. O sea, si vos tenés tres caramelos y alguien que tiene 70 caramelos te recibe robar dos. Vos no te conformás porque tenés uno, no, vos pedís esos dos de vuelta porque son tuyos y vos los pagaste, no seas imbécil. No, no, no. Y sí, Vinzo en su caso se los come antes de que se los saquen. Los caramelos, lo absorbo o lo chupo. Mira, mira, Sí, mira. nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta con esta SMR. La verdad, muchos acá se pajearon viendo eso. Eso, yo pienso que eso era mi favorito directo que hice en un video. Porque era Sí. simple, era fácil de las personas que le gustan y era el modo de solo el chupando. Chupando Una cuando pregunta. estamos mirando las líneas. Sí. ¿Qué El se problema siente? que te dan pol que te dan polvo si intentas mojar Latam o mejorar Latinoamérica. Oh, ups, ups. Gente, déjame decirles algo en contra de ese meme. Les voy a decir algo en contra de ese meme. Me voy a contradecir. Ok, no, muchos no lo saben acá. Bilson lo sabe, pero muchos no. Yo soy un nerd de historia. Me encanta leer historia en mi tiempo libre y aprender de eso. Les digo de qué leí hace un tiempo. Del Che Guevara. El Che Guevara, sí, no me tienen en el comunista. El Che Guevara hizo la segunda mitad de su historia, fue un pelotudo. Un reverendo pelotudo y se buscó morir él solito. Ah, Pero la perdón. primera mitad.
quería antes de eso, antes que vaya, puedo okay. decir que poní tu voz más alta en Discord. ¡Yay! Lo hice. Ah, gracias, gracias, gracias. Te Por si doy. acaso. Ok, Ok, continúa. les decía, la segunda mitad de la historia de Che Guevara es verdad, fue un pelotudo y se buscó la muerte él solito. Pero la primera mitad, les digo algo, ese meme de los que mueren, los que intentan mejorar Latinoamérica, eso ya era peor antes, en la época de Che Guevara ya era peor, porque Latinoamérica era el patio de juegos de los políticos de Estados Unidos. Era un juego para ellos en ese entonces. Y Che Guevara, aún así, mejoró Latinoamérica. Se murió, sí, pero la mejoró. La mejoró, porque la gente empezó a luchar cuando lo vieron a él. A que uno muera no quiere decir que no mejora Latinoamérica. Así que dejen de guiarse por un meme. No, por más que los memes den risa, no guíen su vida por un meme. Es estúpido. Oh, eso funcionó. ¡Yay! ¡Manny lo hizo! Su primera victoria. Victoria, no oficial, pero todavía. Sí. ¡Yay! Oh, ok. No, ella se los guarda adentro y cuando llega a un lugar fuera de los ojos de los cabo, no, cabradores de impuestos, se lo come con jugo de incluido. Un jugo de uu. No, el jugo de uu es el que a ella le sale de las piernas. Ese es el jugo de uu. Creo que solo en la frontera es más elevado. No. Yikes. Cierto. Hola, buenas, buenas, Jesús. Totalmente. En mi modo comunista activo. Siempre lo fui. Hice tu arte correcto. Le hice un tentáculo rojo. ¡Oh! Sí, perfecto, bien. Epa, Ella epa, me epa. conoce, ella me conoce bien. No es ninguna boluda, ella me conoce. Totalmente. Doctora Francia, Lives in Isolation and Self-Sustaining Intern Economy. Oh, o sea, No hon, entendí hon, qué dijo. hon, hon. No entendí qué dijo, pero tu mamá por si acaso. Dice ría en, ¿cómo se dice? Solitud, que es isolation en solitud y teniendo a una economía por interns, no sé cómo se dice eso en español, pero es por acá, es como una persona que va a ir a otro lugar o algo así en negocio por dinero y no le pagan al momento hasta que hace unos años de experiencia en ese negocio. No sé cómo se dice en español. Sí, re hijo de puta. O sea, me encantaría que acá por lo menos te tomaran con eso. ¿Sabes? No, no, it's very funny when you go to ask. It's funny when you go to ask for a job, you know, for to you go to a company or something to get a job. Okay, and they ask you, do you have any experience? And you're like, no, why do you think I'm here? ¿Verdad que necesito la experiencia por esto primero? Ah, ¿para qué lado? ¿No conoces al doctor New Francia Walker. Admin? Dice que si conoces al doctor Francia. Yo no sé qué es doctor Francia. Ni idea, ni idea. Tampoco. Ah. Yeah, but I'd really like to say in my next interview, job interview, like, yeah, what can you offer this company a new worker? Hire me. Oh, no, ellos no te van a dejar a sí mismo. Es como decirle para insultarle. Wow. Pero yo lo siento totalmente. A eso que quería Yeah. decir por si acaso. Ah, poniendo happy music cuando estoy en batalla. Uf. Pero está bien.
Modo de radio, así mismo. ¿Sabes qué? Aprovechando que estamos con Pokémon Chernobyl, hoy me hoy no sé por qué, pero me puse a leer la historia de Marie Curie. Y es curioso, y, o sea, hoy que leo eso, te pones a jugar Pokémon Chernobyl. La tremenda coincidencia. ¿Qué es eso? No, ¿qué leíste? De Marie Curie. Oh, no, la señora de, yeah, de ciencia. Sí, que sí, sí. Sí, la que descubrió la radiación. Yeah. Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Ring any bells yet? I don't know. No lo conozco, no tengo puta idea. Perdón, no lo sé tampoco. Por cierto, gente, recuerden ayudar a nuestra coneja Orly a llegar a más gente compartiendo el stream. No tiene que tener plata, no tiene que donar frío. No, o sea, mis patas tienen frío. Y eso es porque dicen. ¿Qué dijo? ¿Era María Curie o Marie Curie? La señora que. Sí, la mujer radiante a sí mismo. La mujer radiante is something like saying the shining woman. Pero sí, más o menos estaba shining porque ella estaba tomando toda la radiación. Yeah, but because you want to do it, she carry a piece of that shit in her button. No, her buttons, no. In her pants, just to prove that that could be dangerous to the human body. Until her death, he carried one of those shit on her pants. Hey, that's hardcore. Like, very hardcore. Yeah. Like, it's hardcore because they decided to test it on themselves. It's like, whoa! She had some guts there. She was, literally, she was her own last experiment. A mí me gusta cuando... con una persona que hicieron historia estaba muy metal y dijeron, está bien, yo lo hago para que ustedes... O sea, como la expresión que... ¿qué era? Fine, I'll do it myself. Pues no, era esa, pero era una que dice, yo hice la caminada para que ustedes corren, o algo así. I started off the walk, but you can run. Like something like that. I don't know in Spanish that, but it's like a common or not common, but common thing. Also, Mercury discovered a radioactive element. I'm not sure if it was radio or polonio. Sí, los dos. Sí, los dos. Ella descubrió el polonio junto a su esposo Pierre y le puso polonio en honor a Polonia porque ella era tremendamente nacionalista. Y el radio lo descubrió, descubrimos. No, ella lo descubrió en un laboratorio que parecía una morgue barata, pero era su laboratorio, lo descubrí ahí, un gramito de radio. Yo pavimenté el camino para que ustedes lo recorran. Sí, es casi el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo diría, yo con todo mi slang, yo diría algo tipo, no me rompí el orto para que ustedes anden rascando los huevos ahí, manga de hijos de puta, muevan el ojete. Ah, Admin tiene sus líneas de oro. ¡Sí! Sí. Me llevamos las líneas de oro. A veces me da risa como ella, o sea, me encanta cuando Binsum descubre alguna pelotudez de mi jerga argentina, porque ella no la conocía las del norte de Sudamérica, se sabía bastante, más de lo que yo esperaba que supiera, pero cuando le sacaba mi jerga de acá, ella o no entendía nada o se cagaba de risa, era re bonito. Perdón, es que yo no pensaba en qué decir, pero reír, o alguna vez solo decir, ajá, sí. Como sí, solo así mismo.
Bueno, pero si me ent... yo te digo algo, si me entendés a mí, podés entender a cualquier argentino tranquilamente. ¡Yay! ¿Puta también? El front. ¿Qué? ¿Puta, puta diciendo puta también? Sí. ¡Yay! Esa es una palabra universal del español. Todos lo dicen. Sí, pero yo lo uso para decir puta en varias cosas. Puta sí, puta Ah, ya, sí. puta Eso acá. es algo, Sí. más tuyo. Eso no es tanto del español, eso es algo tuyo, es tu toque. Y vos le das a puta 10.000 significados. Pero por Puta es acá tu es palabra. porque puta, porque diciendo puta es el equivalente a fuck, y yo digo, ah, tiene mucha de la misma cosa, diciendo casi la misma cosa, pero intentando ponerla A ver, yo te voy a decir algo. Yo sé toda inglés, no soy pelotudo. Vos a veces decís, junta. no sé, esta cosa es muy puta. Vos decís, so you say in English, this shit is very fuck, or something like that. Con un ide. Sí. This shit is fucked. Ah, fucked. Yeah, you're right. De hecho, sí está correcto, Sí. Annie. ¡Yay! Me gusta el Sí, color, pero. puta. Porfa, ¿eh? Pero una cosa. Porfa. Una cosa. En español, Ah. puta no es la única traducción para la palabra fuck. No es la única. Hay otras palabras y se usan en parte en cosas diferentes. Thank you, Chaser, for the 1 bit. Salt and vinegar actually tastes good now. An adult's tongue evolves at a scary rate. I love salt and Pero... vinegar chips. Oh, a mí me gusta sal y vinagre. Los chips así mismo, sí. Oh, vinagre en inglés. Vinagre en inglés se decía vinegar. Yo Yeah, vinegar. le decía todo este tiempo vinegar porque lleva una I y de ahí se pronuncia como una A y la concha de tu madre. No, no, está bien. I hear you. It's time to vlog. Oh, no. Big ¿Qué dijo? sad. I hear you. It's time to vlog. Ok, espera. En México se usa bastante para muchas cosas. Eso me acordaba. Puta Mira, un en ejemplo es que, sí, vos si guaraní es vos. rojo. Ni. Ah, Put bueno, puta mira, en lenguaje de Ever es rojo. ¿Ah? un ejemplo es que si, no sé, vos vas caminando y te golpeas el pie, en inglés vos gritas fuck, ¿ok? Bueno, pero y en español diríamos puta o puta madre, está bien, Yeah. hasta ahí se entiende. Pero cuando vos decís this shit is so fucked, en español que diríamos algo así como esto es muy jodido. No se siente ¿Entendés? La tan palabra impactado. No se siente mucho sí. impacto. A mí me está diciendo puta. Mira, nadie se queja, todos creen que eso es adorable que uses puta de esa forma, así que lo puedes seguir haciendo. Es adorable en vos. Sí, no, mi vocabulario es límite, pero las putas son para siempre. Ah, oh, sí, estaba Las putas comiendo, son no sé para cómo se siempre. dicen, pero yo digo chifles, o sea que es los plátanos verdes fritos, y eso es que yo estaba comiendo. ¿Qué? Plátano ¿Qué? verde. Banana verde frita. ¿Qué? No, ¿Esa no, cosa no. existe? Sí, ¿no saben los plátanos verdes? Los unos que haces maduro, maduro, sí. Te juro que ni siquiera sabía que podían ser verdes. Sí, los verdes, son los plátanos verdes, los largos bananas verdes que usa para hacer chifles. No, ni puta idea. ¿Cómo se llama en inglés? Plantains. Puta here No, es no lo conozco. quieta. Vincent es puta. Puta, aquí es quieta. Hang on. Tengo que decirle a admin. Pero tenemos que a ponerle ahí. Tenemos que enseñarle a admin mis chifles. Pensaba que yo Mándalo pensaba por que Discord, era mándalo por admin. Discord.
Mándamelo por Discord, así lo veo. Sí, te mando un GIF. Una cosa, sí, pero boluda, vos si te das cuenta, vos conocés la comida del norte de Sudamérica. No. Yo soy del sur. Soy del sur de Sudamérica. Acá comemos cosas diferentes, boluda. Son estos, es más duro y después hay chifles. Look at the chips. Look at the chips. I'm so. No, jamás los vi. ¿Ah? Jamás los vi. ¿No? Nunca los vi. No, nunca. De hecho, si no me hubieras dicho, para encima de estas mierdas ni siquiera parecen bananas, yo las habría confundido con berenjenas. No, no son bananas, ok, son largas bananas, son diferentes de bananas porque son muy, muy verdes y lo usamos para comer así y así. Que se ponen fritas, es como potato chips, pero en una diferente forma. Oh my goodness, pensaba que... Okay. Pensaba que iba a una bruta. Yo digo que no existe, que no existe. Yo dije, panic. Panic, que no existen. Bien. Sí. ¿Adni? ¿Adni? Oh no. Oh no, oh no. Oh no! ¡Admin! ¡Ah! Se cortó la llamada. No, the call cut. Acá en México se usa el plátano macho o es doble sentido, así se llama. Sí. Al menos que aquí en México cuando algo le sale mal decimos puta madre y se abrevida como puta. Ahora si quieres maldecir un objeto también se puede hacer como ejemplo, puta mesa. Incluso podrías decir puta situación, con cual diría que Vince la usa en una manera apropiada. ¡Yay! Y en México la palabra pendejo tiene significado diferente de Argentina. Así se le cayó el wifi de admin. Sí, es verdad. Pendejo in Mexico is kind of more like a curse. Son directas. Calling someone stupid or fucker or something like that. Maybe in Argentina, well, maybe we use it sometimes to call someone stupid, that's right. But we also use pendejo to refer to child. Así que a veces a los niños, a los chicos, les decimos pendejo, ¿viste? El pendejo este me vino a pedir ayuda para la tarea o algo así, ¿viste? Y está, es un niño del que hablan, no de que es un tipo cualquiera que es un pendejo, no, es un niño. Pero también lo usamos para insultar, no es que no lo usemos, simplemente es menos usado. Oh, yay. Y el wifi también. hola, Urien, buenas, está bien, totalmente. Por cierto, gente, recuerden apoyar a nuestro conejo Orni compartiendo el stream y hacia donde era que llegue más gente. Recuerden que los donadores tienen que contactarme por Discord para poder tener acceso al canal porno de Discord y a los streams secretos. Los streams secretos Vinsum los va a empezar a hacer muy pronto. Ahí van a poder ver todo sin censura. Incluso ella piensa jugar algunos juegos porno ahí. Así que sí, van a poder pajearse mientras la ven. Los chifles así se llaman en general o se llaman por así una marca. Por acá es por una marca. Para, mostrame la fruta. La fruta que... o verdura, lo que sea que es eso. Mostrame cómo es. En el momento. No te espero, soy re malo. No. Ya, lo quiero ya. No. Sí. Oh, wey, puedo enseñarte esto, wey. Espera. This GIF.
Ay, Dios, esto me gusta. Esto me gusta. Me quiero reír más fuerte y no puedo. Perdón, perdón, miraba eso y yo dije, admin, ahí. Buscan Muburukuya en internet. Ah, pásala en disco la fruta. Totalmente ni. Ah, pero sí, no, yo lo llamo así chifles porque se sienten como frita patata. O sea que la persona sabe en potato chips y es así, pero es diferente. Ah, espera, espera. Espera. Acá a las patatas le decimos papas. Te enseño la imagen de la banana que como es muy fuerte también. Es una variedad de colores. Ah, pero así es. Es más grande, es grande como mi mano. Es como un... ¿Te fuiste hasta la cocina para buscar uno y sacarle una foto? No. Ah. copy link address. There we go. There we go, allí. Son así mismos. ¿Qué? ¿Qué mierda? No, ¿qué? Jamás vi una así, jamás. ¿Huh? Jamás, ¿no? En mi vida, encima son más grandes que las que veo acá. Sí, sí, es como un gran dildo. Sí, esa sí. Esa poronga parece una ají gigante, un picante gigante parece. ¿Verdad? Hey, bien. Para mí yo pienso que está bien. Totalmente bien. Ajá. Ay, boluda, ¿qué tan seguido comes eso? No mucho, pero lo amo. There we go, lo puse en el canal. Canal. What? ¡No! ¡Ah! ¡Admin! ¡No! Lo puse en el canal de español. Pero, ¡admin, no! ¡Oh! ¡Puta! ¿Qué? ¿Admin? ¿Admin? ¡No! ¡Puta! ¿Otro duplicate? ¡Puta! El bonito duplicate y yo no lo quiero, ya lo tengo. Ya tengo el bonito duplicate. Hola, Roberto Akito Camilo. Gracias por seguido, thank you for the follow. If the chat's in English, I speak in English. Si el chat está en español, hablo en español. Buena, totalmente. No sé dónde se fue mi amigo admin. Pobrecito admin. Sí, es el mismo plátano que usa acá. Sí, pero más me gusta yuca frita. La yuca frita es una gran patata. Gran patata frita. Sí. Pone un poquito de sal y después es muy rica. Muy rica. Ah, pero yo le pongo un poquito más sazón porque a mí me gusta la sal y yo digo un poquito de sal ahí encima para más sabor. Pa. Okay, vamos a mirar si admin está bien. Admin, venga otra vez, parte 2. Admin, eres una toja. ¿Qué es toja? Yo no sé qué es una toja. No sé qué es eso. Ok. El mismo plato. Queremos verla. Sí, ya no miran. Ah. Admin dice que no la está dejando. Ok. Voy a mirar si me deja a admin a hacer esto aquí. Ok, vamos a mirar. Tenemos problemas técnicos para admin. Dale un momentito. Ah. Pa. ¡Admin! No sé por qué está pasando eso. ¡Ah!
Okay. Ta 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 ta, ¿está bien? ¿Mejor? ¿Admin? 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 Hablo muy fuerte y ahora está siendo sentenciado. Hablo muy fuerte. No, 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 no. Habló muy fuerte del comunismo y lo sentenciaron a Horny Jail. ¡No! Ok, ok. Voy a hacer esto. Voy a sacar Discord y después poner Discord otra vez. Vamos a mirar si eso va a estar bien. Podría ser mi Discord. ¡Pobrecito admin! Uf, pobrecito admin. Ok, ok. Podría hacer eso, puedo llamar a admin y después mirar cómo pasa allí mismo. Come on, Discord. Quiero mirar si está bien. Starting casi. Ok. Queremos mirar dónde está Discord. Ok. Voy a agarrar esto por aquí al lado y aquí. Pa. Ok, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ah, ¡yay! ¡Por fin! Pobrecito admin. Pero por fin. Ay, Dios. No. Ángel dijo que hablaste muy fuerte y te sentenciaron a Horn Jail. No está mal, ¿verdad? Te sentenciaron al más horny de los hornies, a la cárcel. Ay, Dios. ¿Se imaginan que la Horny Jail es como un Battle Royale para ver quién se coge a quién? Pueden hacer eso, un vato, o sea, alguien puede hacer un dojin de eso. ¿No piensan que no es una mala idea? No estaría mal, la verdad. O sea, que tiene que tener una gran paja grupal para escapar del prisión. Una gran paja grupal. Me imagino que habrá algún degenerado que está por hacer ese doce y en algún día, algún momento, algún año lo van a hacer. Sí. Hola, un día. Oh, gracias por las 50 estrellas. ¿Qué digo aquí? El admin se fue a hacer una paja. A mí no me engaña. Sí, totalmente. Admin, no, tengo una duda. El nombre de Ryu, ¿lo sacaste de un H? Dice Ángel Bro. No. No, simplemente se me ocurrió. Les explico el origen de mi nombre. Origen. Yo antes de ponerme este nombre, yo iba a un ciber en su momento, a un cibercafé. Para Binsum seguramente lo va a entender más así, pero bueno, un ciber acá. Iba a jugar normalmente, ya saben, cuando estaba con The Strike 1.6, ahí todos jugaban. Sí, porque acá todos jugaban, en los ciber todos jugaban con The Strike 1.6 y Half-Life. Ok, cuestión que yo me ponía siempre de nombre Dante, simplemente Dante. ¿Por qué Dante? Porque me gustaba Dante de Devil May Cry, así de simple. Y me sigue encantando todo ese día. Pero bueno, un día me cansé, dije, es muy simple este nombre. Quiero ponerme algo original, no quiero tener la misma originalidad que el pendejo de mierda de la computadora 7 que se pone de nombre Goku le gana todo. Así que me puse a pensar, ¿qué nombre me pongo? Algo que no lo saque de ningún lugar yo. Y me puse a recordar todas las pelotudeces que hago así. En su momento ponía muchas boludeces jodiendo con la Unión Soviética.
Y por alguna razón se me vino a la cabeza el nombre de Ryu, así que me puse, ya está, Ryu el Soviet, ese es mi nombre. Dante ¿Y por el qué está? elefante. Perdón, Y el alguien dijo nombre, eso. ¿Y por qué Sake? ¿Por qué Ryu Sake acá en Twitch? Bueno, simplemente lo quería hacer sonar lo más soviético posible, así que listo, Ryu Sake. Mira, 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 yo pienso que el origen era porque le gustaba una waifu que es de la Unión Soviética. Yo dije, ah, sí, de presentar una waifu ahí mismo. O decir, La no, no, otra. no, 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 no tu waifu, nuestro waifu, esa mema. Yo Bueno, pensaba eso. hay una waifu soviética que me gusta, pero es de un anime llamado Girls on Panzer y esta waifu se llama Kajusha. Así que nada que ver, no me puse Ryu Sasuke por ella. Almin dijo, no, no para ella, no al momento. Ah, oh, pobrecito Almin dijo, no, no allí, pero allá sí, pero aquí no. Ah. Por cierto, recuerden que ¿qué iba a decir? Ah, sí. Recuerden que los que quieran donar utilicen más que nada, o sea, agradecemos las estrellas y los bits, pero si es posible, utilicen el link de Streamlabs que pueden encontrar en el comentario fijo de Facebook y en la descripción del canal de Twitch. Porque de esa forma, Vince no va a tener que esperar con las leyes de Twitch y Facebook a que tenga, no sé, 5.000 estrellas o 5.000 bits para que los pueda retirar. No, con Streamlabs ustedes le pueden dar $1 y ella lo puede tomar cuando sea. Así que realmente la van a estar ayudando ahí. Listo, suficiente spam. Me puse stream. Sí, no, es que tengo los bots ahí mismo que dicen para Twitter, Facebook y... No, Twitter, YouTube y el segundo canal de YouTube que es de ASMR. Necesito más inspiración ahí, pero estoy haciendo lo mejor posible por allá Boluda, también. boluda, ¿Ah? ¿te das cuenta que lo más importante es que hubiera sido que pusieras el link de Streamlabs en el bot Ah, para sí. que uno no tenga que spamear? Sí, Sí. boluda. Ese es el que tú tenías que Mira, poner. mira, mira, Ese es el que tú tenías estoy que poner nada más. practicando una a la vez estaba practicando una a la vez, una a la vez. Tenés razón. Sí, porque yo no pensaba que los otros dos funcionaban al mismo tiempo. Yo decía, ok, quiero hacerlo más o menos una vez para mirar si funciona o no, para mirar a sí mismo si está bien para que eso funcione. Porque una vez no funcionó. Y la cosa que yo estoy mirando por acá. Encima de eso, quería poner para que todos puedan jugar más o menos música, pero no muchos. Podríamos para la media share y todo eso, tengo que todavía hacerlo manualmente, se mira. Y tengo que Sí, poner tenía. la... Y la cosa es que necesito otra página para tener abierto. Y yo dije, wow, en realidad necesito más páginas para tener abierto para esto. Y yo dije, ah, oh, no, eso es terrible. Sí, no, estaba mirando eso. Tenés razón. Tenés uno a la vez. Uno por día que tenés que arreglar. Uno por día te pones a arreglar dos por. Perdón, es que yo no sé por qué están baneando el booty port. Existe, pero dicen que está como no, no está funcionando de momento. Yo dije, no, es mi bebé, Volver, yo te recomendé a alguien para que veas y te ayude a arreglarlo, pero vos te pones nerviosa. perdón. No No, era no tenía ni idea. mi culpa. Le digo esto. No voy a revelar el nombre de las personas para protegerlas, pero ella ha hablado con a gente importante dentro de la comunidad de streamers latinoamericanos, tanto streamers mismas como el personal que trabaja con ella, y es porque yo los conozco. Me han hecho el favor, o alguien me ha hecho el favor de conocerlos. Y le dije a Vinsum, conozco a esta persona que te puede ayudar, no sé, con los bots. Conozco a esta otra que te puede ayudar con la interfaz. Conozco a esta otra que te puede con la que puedes hacer un collab si querés. Y ella, nervios, pánico, se hace bolita y se tapa con las sábanas de su cama. Yo solo dije, oh no, nuevas personas que yo no sé. Que tú sabes Sí, que yo es no que sé. a veces olvido que de pedo se acostumbra a conocerme a mí.
y les digo así, de pedo y Ángel solamente porque estamos dice haciendo sí, otra y cosa. yo hablo con el presidente. No, 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 es en serio, Ángel, Ángel, es en serio. Hay algunos que me conocen acá que saben que yo estoy, que yo soy mod de otra VTuber, una VTuber de más importancia aún, pero créanme que yo intento concentrarme un montonazo en Binsu por dos razones. Uno porque es adorable y otro porque es mi amiga. No, 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 y otro porque te consigo el H de oro. Ah, es verdad. Algo, les voy a Soy dar su un dealer de datito. Hs. Un datito que les voy a dar es que esta otra habitante con la que, yo ayudo a moderar, ella no me deja hablar cochinadas, no me deja hacer el cochino que yo suelo hacer. No le parece muy bien la mayoría de veces. Pero bien, su, me encanta que me deja hablar de lo que sea. Si un día quiero decir, chicos, ¿saben qué? Vine de la calle y me cogí a un perro muerto porque tenía la concha que todavía no se le pudrió. Listo. Ella no tiene problema que lo diga. Hola, De Dan. hecho, Buenas, buenas, hola, se dice. Buenas, buenas. Ya ¿ustedes puede han estado? evolucionar ¿Ah? mi Pokémon. Yo pienso que evoluciona. Listo. No, Ahora mira se que vuelve está más evolucionando. chill. Maldito infierno. Y no, maldito enfermo. Eso me recuerda que la otra vez a mi casa la reina de Inglaterra a prepararme el té. Zulófico necrofilio. Manny es un gran Manny. Gran Y eso solo la punta del iceberg, gente. De mis cochinadas hablo, no hablo de la de Manny. que a quién conozco. De mis cochinadas, esa es solo la punta del iceberg. O sea, para mí yo pienso que la cochinada que él dice es solo cochinada a sí mismo. Yo soy indiferente en eso. La ¿Sabes qué cosa... me acuerdo? ¿Sabes qué algo que me acuerdo de cuando vos y yo nos conocimos? Es que yo en un momento te pregunté por tus fetiches y vos estabas como, no sé si te van a gustar, ¿te gustan, no te gustan los traps a vos? Y yo, solo los traps, me estás preguntando. Y no te pongas nerviosa, tranquila, no te pongas nerviosa porque te aseguro que me gustan mucho más que solamente los traps. Ay, no me conoces, chiquita. Y después sabía que era fruta, que era loli, que era todo ahí. Hola, dos, ¿cómo están? Estamos bien. De hecho, hasta el punto, de hecho, hasta el Wonka punto dijo: que ella. gócenlo. De hecho, hasta el punto que ella todavía no sabe todos mis fetiches. No sabe todos. Se conoce algunos, no los sabe todos, pero porque yo no se los quiero decir, si no va a ser asqueroso para ella. Yo soy inocente en fetiches. Totalmente, todavía Sí, inocente, niños. Sí. Ah, con los fetiches, con los fetiches. Ok, porque si dejaba nomás yo soy inocente, ahí yo te iba a saltar. Ah, pero ¿quién es la que se moja cuando me bufando? Oh, mi pobrecito vaca está por acá al lado. ¿Dónde estás? Ahí está. Ponga eso otra vez en las bubas. Qué bien. Uvas. Me olvidé que algo estaba ahí. Ah, pero traías el Omnitrix. Ah. A 2016 que tu meme de vuelta, chabón. Pienso que está bien, totalmente. Yo pienso que tengo más motivación para hacer como 5 Dorime domingos en una semana para intentar hacerlo para cada domingo y estar listo con esos. Y después, mi favorito de todo esto es intentando hacer el otro proyecto. Estoy esperando para que estoy otra vez sola, Espera, sola. espera un segundo, espera un segundo, tengo una idea, tengo una idea. Vos los domingos también haces stream, ¿no? ¿Sabes qué puedes hacer? Aprovechando que todo el domingo puedes subir ese video cochino a YouTube y después usas ese día, en vez de hacer un stream normal acá, haces el stream secreto de Discord, stream en SFIU.
Está el domingo completo. En YouTube un video calentito y en Discord el stream porno. Pero no sé, pero quiero también hacer un regular en directo, porque a mí me gustan los regulares directos. Boluda, tenés como 4 días que haces de red directos regulares. ¡No! 4 largos días. Con eso, Ryu es el mod secreto de el Rubius. ¿Qué? No, Rubius. Rubius. Rubius is a famous YouTuber from Spain. Like the equivalent of PewDiePie, but from Spanish speakers. Qué bueno. Hablando de la Biblia. Los momos nunca mueren, pero. Perro. Los momos nunca mueren. Los memes nunca mueren, claro. Pregúntale a los memes del 2012, boludo. Pregúntanos a nosotros, que los memes se mueren cada semana. Si no es buen meme, no está por un mes, se muere en una semana. Sí, es por acá, sí. El admin es una de las de Haram se. No. El admin es una de las del Haram se. ¿Serbias? ¿Qué piensa que dice Amy? ¿Qué cosa? Sí, se lo dijo. ¿Qué nombres dijo? Es una de las del harem Serbias. O Serbias. Serbias is a Spanish speaker VTuber. No, la verdad es que no sé si es del harem porque yo no veo a Serpias. Lo conozco apenas, porque lo he visto en algunos collabs, pero no sé qué les hacen a del harem, pero posiblemente. He hablado con otros ministros, sí, Binsum lo sabe, pero me gusta estar más con ella. Me gusta estar más con Binsum porque Binsum me deja ser más yo. Ay, pero ahí... Regresé a ser gracioso, admin. O llegaste a ser gracioso, admin. Oh. Que el Serpia ya se lo cogió. A leyendo el Salmo 5. 1:2. Yo ni tengo nada de la Biblia. Y si miraban así, yo digo, esta es mi Biblia de fetiches. Todos ven el sermón de la iglesia de los muslos. Alguien dice, no te hagas a mí, el Serbia ya te hizo suya. No, todavía no, y en todo caso si el tipo me conociera, creo que saldría corriendo si me conociera. Chicos, es por esa razón que su Insum no le digo todo sobre mí, no quiero que salga corriendo tampoco. ¿De tus fetiches? ¿De tus fetiches? Sí, exacto. Pero yo no sé mucho de tus fetiches. Hoy anda muy comediante. ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo compongo bien, Zoom? El 80% de mis fetiches son legales. 80% son legales, el 20% son ilegales. Sin comentarios. ¡Wow! ¡Qué religiosa, Musto! Sí, sí, venga el sermón de la. De la iglesia de muslos, hablamos de la pija, de las vergas y de las conchas para ustedes. Y encima de todo eso, los muslos y también bubas. Pero esa es una historia de guerra que nadie quería saber de un largo tiempo. Hoy también en la esquina, chicos, tenemos un Opa y Loli ahí al lado. Quiero encontrar un cómica H que tiene historia de una Opa y Loli. No sé por qué, pero quiero eso pasar totalmente. Genial. Chicos. Primo cuádruple. Chicos, ¿se dieron cuenta que lentamente Vinson se está volviendo una partecita argentina?
Si se dan No. cuenta, cada vez que No. hablamos, No. ella aprende alguna nueva palabra. Ella aprende pa mis palabras de la jerga argentina. Yo le juro que yo no se las enseño. Ella las aprende. Ella las aprende de tanto escucharme. Se está volviendo argentina de a poco. Let me tell you something. Let me tell you something. We refer to the booth, see, as concha only here. The other countries, Porque tú they lo dices call it mucho, by another name. yo dije que es una manera fácilmente para decir pussy normalmente. De verdad, dice Dan. Una concha muy inteligente, dice César. Dice una coneja, una Oh. coneja, porque soy disléxica, No me oí bien, una no. coneja. No, Vince, Admin te Una está concha muy pegando lo inteligente. humilde. No. Ay, Dios, me quiero reír fuerte, me quiero reír fuerte como no tenía ni idea, pero no puedo porque están todos dormidos acá. Si hablo fuerte, me viene una cagada, pero es culpa del internet. Sí, gente, de que tengan internet acá. Ay, Big Dios. F. Por cierto, voy a hacer un poquito de spam, si me permite acá, pero de hecho, ustedes Piensa saben que tengo un mucho en adaptador argentino. Pussy. Admin sí, o en Dick también. Yo, a mí, me gusta Bueno. pensar en Dick, totalmente. Sí. Si bien eso me permite, voy a hacer un poquitito de spam acá. Yo de hecho, para intentar ganar algo, ustedes saben que tengo una computadora que no corre ni siquiera con. Bueno, pero tengo una pequeña tabletita, una Wacom Intuos que tengo de regalo, y esta computadora puede usarse con la tableta. Entonces estoy haciendo unos dibujos y esperando a ver que alguien me haga una comisión, que alguien me pida una comisión, quiero decir, y a ver si ganó algo. No sé, no sé, haré dibujos de 8 horas y a ver si algo puedo ganar. De hecho, Vinson los vio. Vinson vio algunos de esos dibujos. Sí. Ah, en la mente Bingsu. Ah, concha, en la realidad coneja. No, no la miré bien, no. Re ¿Viste onda? orgulloso el admin. Totalmente. La verdad es que no sé cómo es que Vinsum a veces lee mal. Chicos, les digo algo, yo tengo un ojo ciego. Tengo un ojo ciego. Nací con un ojo ciego y puedo leer muy bien, pero Vinsum se equivoca. Yo solo estoy dormilona. Oh, ¿De qué wey. nerd te Gran trata? noticia, gran mal noticia. Encontré un H. No es de Dorime Domingo, pero encontré un H. Se miraba bien. Me encantó, No tenía para, me tagas. encantó cómo comenzaste. Para, me encantó cómo comenzaste. Tengo una mala noticia. Encontré un H. Ok, ¿dónde está la mala noticia? Es NTR. Ah, ok. Ahí está la mala noticia. Okay. No, 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 pero esta es la peor noticia. Está traducido en español. O sea, algunas partes están traducidas en español. Y yo dije, ¡no! Lo encontré. Yo decía, espera, esto es español. ¿Por qué dice expresión de enojo? ¿Por qué dice expresión de tristeza? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y sí, después miré que el NTR era eso. Y no tenía la tabla de NTR. Esa es la cosa que miraba. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está pasando? Y después miré, dice, y después leí en el tercer capítulo, era NTR. Y yo dije, pero esto dijo vainilla. Dijo vainilla. Me mintieron. Técnicamente, Alguien tan terrible puso NTR y después lo tagaron como vainilla. Y yo dije, el NTR que a vos te gusta es una especie de NTR vainilla. no, 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 si lo merece, si el puta madre lo merece, como es venganza. Por Pero eso esto es una era especie no. de NTR vainilla. Sí, pero este no, era solo dolor, era solo dolor.
It was just painful. Yo dije, no, no, no. La verdad, ahora que cayó, los conejos se reproducen tanto y lo hacen cada 3 veces al día. Creo, ¿será que Vincent tiene casi el mismo apetito sexual? ¿Será cierto? No comment. No No comentarios, sé, yo no me ha simplemente sido, en el yo no me ha terreno. decidido, ¡Ay, qué rico! yo no más les digo que pasamos bastante tiempo hablando nosotros dos, nada más. Vince, mala noticia. Encontré un NTR introducido. Annen. Y la mala noticia. ¡NTR! El NTR que odio más es Otomedori, True Blue y el otro no recuerdo el nombre. ¿Ustedes recuerdan el nombre? Yo no recuerdo el nombre. No sé, yo no es como que nosotros no digamos, como que tengo ganas de ver NTR. No, no, no. No, yo en ese momento, mientras todos estaban traumándose con Otomedori, yo me estaba pajeando ¿Qué es con Futabu. Otomedori? ¿Qué es Otomedori? Yo no sé. Vos, la concha de tu madre, vos acabas de decir Otomedori. Sí, pero ¿qué es? ¿Me estás diciendo que lo mencionaste y ni siquiera lo conoces? Ah, no recuerdo. O no sé qué es. Ajá. Ok, te explico. Es un Porfa. hentai de una tipa que está bien, está casada, incluso tiene una hija. Pero esta tipa se va a coger con otros hombres y ellos lo graban y le mandan los videos al esposo. Sí, todo el tiempo. Ah, mirá, es Batman. Puta Batman. Ya tenemos nuestro Batman. Este no es el Batman que, no, que tenemos. ¿Qué dice? Pasa bastante tiempo hablando. Oh, Gimildo. ¿Qué es Gimildando? No sé. ¿Qué cosa? Yo pienso que dice arroz gran arroscando el ganso. Ah. Podría. Someone said the doctor of the, you know, the this couple of the anterior automatory, the doctor is not from the husband. Ya le dije que le acabo de decir que eso que pusiste vos, chabón, de que las hijas no son de la esposa, así que sí, la rompí. Ah, me recuerda de Love Unreal, pero excepto ese puta madre merece tener esos pesadillas que ella está durmiendo con otra persona. Pero no, no, este es un diferente, no es un H, pero es una drama que yo estaba leyendo, yo hice un video en eso, pero puta madre me sirve de tener todo eso. Hey, that Pokemon qual ¿cuál es? Or I don't know how it's called. That Pokemon is just a fucking shitty a fucking shitty Rayquaza made by a 5-year-old child. Ah, yo pensaba que tú dijiste Quetzalcoatl, el mejor. Never mind, I was talking about the Pokemon. It was the right cross. Nom, perdón, tengo un poquito de plátano. Se ha sonado bien. ¿Sabes qué me sorprende? Que hablando de dragones americanos, hablando del tema, en el mundo conozcan más que nada a Quetzalcóatl. O sea, hay otro dragón acá en Latinoamérica. Se llamaba Amaru. Había, ahora que Wait, lo I'm pienso, joking. había. Era una Bueno, chicos, era. ahora cierren los ojos e imaginen que Vinsum se atragantó con otra cosa de carne que ustedes saben. No, 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 estaba atorándome de una pimienta. Okay. Ay, Dios, ¿sabes a qué me hace acordar eso? Cuando vos ibas a cantar y vos decidiste comer una puta salsa picante. No, 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 no era salsa picante. Tragué agua en ese día y me atoré también. No, Mira, me no, no, también estabas comiendo atoré. algo picante. No, 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 esa era de. Yo sé que tú hiciste algo picante, pero yo dije, esa era de la.
del directo de, ¿cómo se dice? Navidad. Y yo no cantaba nada en eso, no. Yo sé que ya recuerdo todo, ajá. Los vi, me estafaron, me dieron mirarlos y me estafaron mi hombres viejos acuerosos feos, no olviden eso. Y la hija no son de mi esposo. Wow, qué mal. Y todavía viven así, según Super F también. Hey, let me remind you Spanish. Will you read a word that goes like Q U E or something like that? You don't you just those weird dots over the U. Have you seen that? Like some of the Nordic language, you know, that those U letters that go that have two dots over. Yeah. Como an pingüino. Exactly. Yeah. Exactly. Like the green part. Like but me. Otherwise, you don't have to pronounce the U when you have a word that goes like Q U E or Q U I. A mí me gustaba pronunciarlo. El único que disfruté era uno donde el esposo es malo y el chico que se la coja es un chico que se enamora de la esposa del mal esposo. Sí, a mí me gusta eso, cuando saben que es terrible y quieren ayudar y quieren escapar y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, eso solamente quiere verlo, quiere ver en el canal, cuando el tipo... ¡Merece! Bueno, el ¡puta madre! ¡No acá, merece! Se lo merece. Sí, sí, es como una gran... Es más como una taga de venganza. Porque tiene venganza sobre la persona y todo eso. Eso sí, la una que encontré que era traducida en español. O sea, las expresiones estaban traducidas en español. No sé por qué. Yo dije, espera, esto está en inglés. Pero los efectos, como el gasp o algo así, los sonidos, están traducidos en español. Yo dije, espera, ¿qué está pasando? So yo pienso que esto estaba traducido primero en español y después en inglés, que era originalmente coreano. Y yo dije, ¿what? Y dejaron las cosas coreanas ahí mismo con el español, pero el diálogo estaba en inglés. Y yo dije, ¿qué está pasando? Me gustó todavía. Esta era una de venganza todavía porque el ex... El ex es un buen personaje. A mí me gustó su carácter y que juega en la historia. Porque la cosa mal de este NTR es que era como venganza porque ya está en una... ¿Cómo se dice? Ya está en una relación que es abusiva, que él está abusado en... Y yo dije, ¡lo mereces! ¡Puta, lo mereces! Sí, no, es que le quiebra el pito. Le quiebra el pito en una manera terrible. Cuando decís que alguien es abusado, es como decir que alguien es violado. Sí, sí, sí. O sea, que no se mira bueno. O sea, ¿cómo lo digo? She flicks his tip dick to make it hurt. Like that. Like, ese es el tipo de abuso. Le tuerce la pija. How? Sí, 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 yo digo que la persona que está en esta relación que no es su ex, es muy horrible, pero yo dije, ¡lo mereces, puto! ¡Lo mereces! Ah, que era muy, muy, muy bien. Y sí, eso queda de, ¿cómo se dice? ¿Character development? Muy buen character development. El puto lo merece y ya dijo, a esto es como sentía mi ex cuando cogí con otra persona y todo eso. Y todo eso. Y dice, sí, este es mi prisión. Y la señora tiene grandes bubas, pero lo tortura así. Casi lo digo como lo digo.
casi ella puso un, ¿cómo le diga? Una aguja en el pito. Sí, eso. ¡Ah, hija de puta! ¡Cásate! ¿Tú querías ir? Me dolió escucharlo. No lo vuelvas a decir. La concha de tu madre. Tú querías decir qué abusiva es, y yo te digo, este es venganza de la alta grado. Solamente podías decir, le hacía cosas malas en la pija, nada más. Sí, ay, no. Acá en México, abusado significa clever, smart. Oh. Habla de Onichichi, también tiene algo de Netorare. Wait a second, let me tell you something. Every woman thinks that the part that mejor digo en español. Todas las mujeres creen que la parte que más nos duele a los hombres son los huevos, ¿verdad? Mm-hmm. Pero es mentira. Esa no es la parte que más nos duele. Y esto es algo que no todos los hombres tampoco saben. La parte que más duele es la uretra, ya sabes, el agujero del pito. Eso duele más. Cualquier cosa que entra ahí, créame que duele. Duele como si tuvieran apretado algo ahí adentro. Uy, que tan solo lo toque, duele. No se metan nada ahí. Y no pregunten cómo. No quiero responderlo. Así que por eso dolió que dijeras lo de la aguja. Por eso me dolió que dijeras lo de la aguja. Gracias. Gracias, Vinzu. Siempre puedo contar que me hagas agarrarme la pija de una forma o de otra. Mira, tú hiciste eso, no es tan terrible que estás maltratado en el pito, ok, aguja. Y después, yo dije, sí, eso es tan terrible, la grande señora que sí se mira atractiva, pero ella no, cuando él dice no, ella piensa que es un sí. Yo dije, oh no, ella es terrible, oh no. Pero sí, es su prisión y él quiere escapar, pero no puede. Lo merece, lo puta lo merece. Ahora que lo pienso, ¿cómo se dice aguja en inglés? Needle. Esa es la palabra del día. Aguja en inglés se dice needle. Sí. ¿Cierto, Vin? ¿Quieres una lucha grandes bubas? Mira, Onichichi. Yo pienso que a todos les gustan la nueva Oppa y Loli, que es The Dragon Maid, ella. Que es Oppa y Loli. Yo ya la conocía por el manga. Se llama Ilulu. Y sí, muchos se van a hacer una paja con ella. Se hacen pajas con Lukoa. Bueno, se olvidan de Lukoa ahora se la van a chupar a Ilulu. Hoy es el año de Loli. Totalmente. Vince, es mejor que la exploradora. No, porque esto que es. Ya es tiempo para. Técnicamente ella es la exploradora ahora que lo pienso. Ah, ¿encuentra el agujero? Sí, está en el pito. Admin, yo sé que tiene un lado bueno, así que podrías decirnos tu vainilla favorito. ¡Oh! Dígalo, Admin. ¿Admin? I'm here. Sorry. Vainilla favorita. You know, when you say needle, I think on a Weedle, you know, that Pokemon, a Weedle, but like a homeless people, you know, needle, then. Something like that, I don't know, but it makes me think on that weird shit. I don't know why, because I'm stupid. Yeah, because he needs it. So, needle. No, está bien. Yo solo dice, needle. Así como, es N-E-E-D-L-E. Ok, gente, un poco de tiempo del spam. Sí, ya sé, lo estoy repitiendo ya de más, lo lamento.
Pero recuerden compartir el stream para ayudar a nuestra coneja Orny y así llega más gente. ¿Hablas de Ah, Kobayashi? Sí, se dice. no tienen que donar necesariamente, pero si quieren hacerlo, además de las estrellas 0 bits, pueden usar el link de Streamlabs que ayudan un montón a Sabinsum. Y ahí está Today's el word with spam. the H tag would be a good segment of the streams. Ah, sí. Favorito tag de H al momento. Quiero las. ¿Cómo se dice? ¿Cenicientas? The Maids. El tag ahorita es Maids, totalmente. Pero el próximo. Cenicientas, dijiste. En Sí. español sería más bien sirvientas. Cenicienta Sí. es como decir Cinderella. Ah, ups. Pues sí, una tienen esa historia totalmente. Sí. Admin, contesta la Sí, tenemos una pregunta. mujer. Favorita vainilla. Espera, Voy a tomar ¿qué agua. preguntas? ¿Qué preguntas? Favorita vainilla. ¿Mi vainilla favorito? No sé, y no es porque no lo vea, sino que, bueno, en parte sí, es porque hace mucho que no veo vainilla. Chicos, estoy enfermo, yo ya no veo vainilla hace tiempo. No me da el vainilla para complacerme. Ok, todos dicen que admin aquí mismo dice que él no está en la torre de vainilla. No, no, no. Él está afuera de la iglesia de vainilla. ¿Qué es vainilla? ¿A qué se refieren? Vainilla, la taga de normal a dulce sexo. Dulce H. Sí, no, vainilla, yo lo educo, yo lo educo un poquito mejor. Ah, el tag de hentai vainilla, o vainilla, como le quieras decir, es más que nada hentai normalito. Hombre, mujer, se quieren, se aman, se respetan, y después cogen hasta que no haya mañana. Bueno, eso, pero es todo con amor, no solamente porque estén calientes. Bueno, eso es vainilla. Y si te soy sincero, jamás, jamás de los jamases vi vainilla. Porque yo ya estaba tan enfermo que quería ver más cochinadas diferentes. Ahí está. Él no está Si en el tuviéramos. la en el lugar de Dios, no. Sí, les lo pongo así. Si los tags de porno fueran un edificio, yo estoy en el Monte Olimpo. Ah, vainilla será vainilla. Es un género de amor mutuo. Sí. Pobre hombre. Ya ni siquiera lo recuerda. Vainilla es el REM para admin. Oh, no. Ah, listo. No me sé los técnicos. No soy científico. Ah, oh, está bien, se dice. Bienvenidos al seminario del H hoy. Ah, cierto, cierto. Una Sí, cosa. sí, sí. Ah, recuerden que los donadores, ya sean en Facebook o en Twitch o en algunos casos de YouTube, van a tener el rol de donador en Discord. Me tienen que contactar a mí para poder tener acceso al canal porno de secreto de Discord y a los streams de más 18 de Binsum. Porque sí, va a ser esos streams de cochinada. Si quieren, pueden ver porno sin censura, se paguen juntos lo que quieran. Sí, Y sí, eso sí, todavía tiene sí. que ser un día. Que yo le sugiero domingo, porque es su dorime domingo, pero ella está como, no. Gracias, Irenkausker, para la suscripción en YouTube. ¡Yay! Una sombra en YouTube. Yeah, en YouTube, me enseñó ahí mismo. ¡Qué bien! ¿Estás en YouTube? Sí. No, digo, estás haciendo stream en YouTube. No. Solo me dijo así. Es como un anuncio para todo, pero no estoy haciendo directo ahí mismo. Ajá. Hay que recordarle lo que es el amor. Qué buen servicio, sí. When Gen 4 Remake, do you think they will keep Void Glitch? No, probably not. Ya tengo error donador. Sí. Ok, para mí, yo digo admin, lee hardcore vanilla, es el más o menos más vainilla que está ahí, que ya hice. Es más comedia. Tu ganso va a reír más que estar día, pero las partes que están bien están magníficos. Esa es la una vainilla que yo Hablando. sé. Y el título se llama Hardcore Vanilla. No, tengo que comprobarlo. ¡Ah, boluda! ¡Boluda!
¿Qué te pareció la canción que te mandé ayer? Oh, sí, te dije por qué todas las veces lo llaman el ganso y yo me olvido todas las veces, pero sí, y la cosa es Ah, sí. que YouTube no dice nada de eso, y yo dije, YouTube no sabe nada de la parte de la pixelación del pito, y yo dije, ah, no, vainilla Boku no Chicos. pico, no, 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 Sí, no, chicos, chicos. Chicos, le mostré ayer a Vince no. el video de del bananero. Todos acá conocen al bananero. That man is the most known YouTuber here. He exists even before YouTube, so everyone fucking know that speaks Spanish knows him. Trust me, everyone. Ah, ok. Le mostré el video del bananero de la canción que hizo del ganso con la banda Áspera. Sí, se cagó de risa ella. Yo le dije, esta canción me representa a mí. Esta canción es mía. Si Se existe el cagó de risa la hija de NTR, puta. el vainilla también existe. Si el NTR, ¿qué dije aquí? No me canso ¿Te de causa dolor? jalarme La el vainilla ganso. te sana el dolor. Lo acaricio suave, porque el ganso sabe. Eso quiero, dijo Vince, me hizo recordar a South Park cuando está en el elegible reto para que pueda besar a alguien y le dice, métate este palito por el hoyito del ping ping. I hate it when I feed on stream. That's okay, we're going to end stream soon. Banadero, sápeme. Ah, el banadero, sí. Ah, hey, colorada, píntate los labios y déjame la pija hecha un arco iris. Yeah, that's a quote from one of his videos, parodies. He made También. some Harry Potter parodies that it's actually a classic of the Spanish speaker humor here on YouTube. Ah, okay. There, Ah, he is a classic. quería decir gracias a todos por viniendo. Perdón que era un tarde directo y que no tenía un video en YouTube rápidamente o diariamente. Ah, pero sí, no. Decía que mañana es cram check porque mañana es lunes y mañana estoy haciendo un, ¿cómo se dice? Así como el directo de historia hasta que miramos el final de la historia y todo eso. Y también yo pienso que martes o miércoles podríamos hacer el seminar de las líneas, las rayas, mirando qué está ahí, las tagas y todo eso. Solo digan que es una clase de biología. Y eso es todo para que no nos baneen por si en caso. Yo pienso que en ese directo puedo tener los donadores allí mismo para que Ah, puedan ¿qué mirar no? en el Discord la versión que no está censurada. Yeah, but remember that you can't do it all the same. I mean, you can't censor on Twitch, streaming at the same time on Discord without censor. That's not possible. Ah, You have puta, to, pensaba que yeah, you sí. have to. If you make a stream on Twitch with censor, you have to make another different stream on Discord without the censor. Ah, Ah, yeah, but you have to. pensaba que podría hackear el sistema para hacerlo al mismo tiempo para que nadie No, se olvide. that's not possible. I'm sorry. No, That's no, why I está told bien. you that Mira, you mira, have to mira, replace. mira, mira. That's why I told you that you have to replace a day that you normally stream with a to make a to do a you know a stream on Oh, no, Discord. no, no, tengo una. Un idea. Puedo usar mi segunda computadora para streamear que necesito por acá. Y uso la computadora que tengo aquí mismo para intentar streamear con eso. Pueden escuchar mi voz sobre el directo, pero así mismo solo estamos mirando por otros lados. Por si en caso, la cosa es que tengo una segunda, pero no sé si va a funcionar. Yo sé que mi micrófono en la segunda es terrible. You are making yourself so much complicated. Mira, mira, pero Yeah. tenía plan. Tenía un plan. Pero está bien. Okay. Thank you so much for watching. I was trying to see if I could do something for like the uncensored version, but apparently not. But oh well. I'm not gonna give up. But yeah, tomorrow will be Crown Trick stream and
Yeah, that's going to be very nice. And I need water and also rest. So I'll see you guys tomorrow, Monday. Get up. 8 p.m., 20 p.m. EST. Mm-hmm. Good thing. Sí, cuídense, gente. Cuídense todos y recuerden que los quiero y van a estar en mis sueños sexuales esta noche. Páginas de la Biblia tienen que, no sé. Okay, and you have a good day, night, and evening. Bye bye.